y estamos muy felices que mi mamá pueda cumplir sus 100 años, que ha dedicado toda su vida a sus hijos, a dándoles mucho amor, acompañamiento. ¿Cuántos hijos, cuántos nietos, bisnietos? Me imagino que, bueno, una familia numerosa. Tiene 4 hijos, los nietos son 13 nietos, 13 era, 13 nietos y 13 bisnietos también. Es un lujo para nosotros tenerla viva, a nuestra madre, lúcida, con algunas dificultades de su desplazamiento, pero ella está, gracias a Dios, nos reconoce, está con nosotros y participa a su modo de nuestras reuniones. Y nosotros estamos muy agradecidos de poder festejarle sus 100 años, que nosotros no creo que ni lleguemos a la mitad. ¿Cuál es el secreto de su mamá? Mi mamá era una señora metódica en su alimentación y en todo, nunca ha tomado una gota de alcohol. En eso no hemos salido nosotros los hijos. Ella, agüita y nada más. Y todo el día light. Bueno, cuéntenos un poquito de su historia, dónde nació, dónde formó su familia, dónde vive actualmente. Bueno, mi mamá nació en Villa Castelli, La Rioja. De ahí vino a los 19 años como docente a ejercer en una escuela del interior de aquí de Santiago del Estero, precisamente Vaca Bañuna, departamento Figueroa, en donde ella ejerció toda su carrera de docente y a donde nosotros nacimos algunos y vivimos un tiempo ahí. Mi papá era del interior y bueno, él le hizo quedar a La Riojana. Realmente es increíble y estamos todos contentos que ella pueda estar consciente, lúcida, de que está festejando su cumpleaños. Así que es una gran felicidad compartir con mis cuñados y con mi esposo este momento. Yo creo que ella está disfrutando de esto, de ver a todos sus hijos, sus nietos, sus bisnietos y familiares muy conocidos que hemos compartido durante todo este espacio de tiempo, encuentros, y este es un lugar de encuentro. Realmente es un ejemplo de vida que ella ha tenido, que siempre ha comido muy poquito, que nunca ha tomado alcohol y tenía una conducta así, vamos a decir, siempre firme en sus principios, en sus criterios. Y muy religiosa, ella se aferraba siempre a su fe y hasta hace poco leía sus libritos de diarios, del Evangelio, con las explicaciones y todo. Muy religiosa ha sido siempre.